todo ahí todo. Bueno, nos metemos un poquito con lo del casamiento de la China Suárez y Roger King. Solamente vamos a decir una cosa. Ayer se cumplió exactamente un mes del día que Roger King le regaló un anillo de Tiffany en Nueva York a la China Suárez, que le llevó por el Día de los Enamorados. Exacto. Justo un mes se cumplió ayer y empezaron a circular esas fotos, que podemos ver algunas de las imágenes. A ver, imágenes que se fueron colando en las redes a través de todo lo que es el entorno es lo que de la China. Ese es el famoso anillo. Y a partir de ahí todas las especulaciones que hablan de una boda secreta. Pero una boda al fin, Luli. Una boda al fin. A mí el entorno de ella en su momento me dijo que nunca la habían visto así. Así, me refiero así de bien, así enamorada. Ella lo ha expresado en sus redes sociales, pero distinto es también lo que pasa puertas para adentro. Empezamos a ver diferentes cosas en las redes y inmediatamente dijimos, bueno, no, esto tiene que ver con un videoclip, esto tiene que ver con alguna acción comercial. Vamos a ver las imágenes a pleno, por favor. Pero hubo algunas cosas que me llamaron la atención y que van más allá de cualquier producción que hemos visto de ellos dos juntos. Primero, tiene un vestido, claramente vestido blanco, vestido super de canchero. Novia. El vestido es de una diseñadora nacional, que es Natalia Antolín, con ese corset de Gucci espectacular, el de traje impecable. Y ponele que fuese un videoclip, sí. Ponele que fuese un set de grabación, sí. Con 43 de térmica que hizo ayer, llevas a tu mamá, llevas a tu cuñada. Cuñada, que si no me equivoco está embarazada, cuñada china, con un sí. bebito muy chiquito. Uh-huh. Estaba hasta la hija de... quien es su booker, su mano derecha, que es Caro Nolte, que figura ahí en la foto. Claro. Digo, era una movida demasiado grande para hacer simplemente un claro. videoclip. Demasiado íntima, tal demasiado vez, ¿no? íntima. Claro. Un silencio. Nadie subió ninguna foto que deschavara o develara absolutamente nada. Vemos a Juanma Cativa, que es también su estilista, con quien siempre tenemos comunicación, y ahora hay un silencio sepulcral. Yo pregunté y dije... tengo una sola pregunta para no confirmar algo y que después sea un video o una movida de prensa. Mm. ¿Se casaron? Y la respuesta de una persona que está muy, pero muy cerquita de ella fue un corazón. Claro. Mm. Aparte, no, yo estoy pensando, Luli, nada. Que sí, porque a mí también me había llegado lo del videoclip, pero claramente para mí también, voy con tu teoría de que se casaron. Hubiesen hecho alguna publicidad o alguna promoción, porque en el caso de ser un videoclip, a ellos les conviene promocionarlo. Que algo se filtre, siempre algo se filtra. Bueno, pero también ahí está la cuestión de dejar justamente claro. el misterio. La duda también, bueno, el morbo, porque, ¿no? Sí. Es un poco parte de la estrategia. Bueno, se casaron, fue un clip, y bueno, después en dos semanas es aparece el clip y lo matamos. Seguro no fue un casamiento, si fue un casamiento, como creemos que fue, no fue un casamiento tradicional, porque se vio algo como muy distendido, muy informal, muy el estilo de ellos. Debe haber sido quizás una bendición o un compromiso. Y en las últimas semanas hay que decir que ella ha tenido declaraciones preciosas para con él. Preciosas. Preciosas para con él. Suerte que te encontré. Sos lo que nunca imaginé que iba a pasar. No, no me di cuenta lo rota que estaba. Exactamente. Le ha dicho cosas que creo que a ningún hombre la China Suárez nunca le dijo. No. Creo que a ningún hombre hizo esas declaraciones. Y muchas de las personas que estamos viendo no son extras. Son familia, son amigos. Actores. Son gente muy cercana a todos ellos. ¿Fueron convocados todos para un videoclip? Raro. Y aparte con 43 de térmica, si vas de extra un videoclip, te requete producís. Estaban todas vestidas de gala, súper impecables, con vestido de diseñador, maquillaje, peinado. O sea, había como toda una movida demasiado grande para ser de extra en un videoclip. Ella ya venía de un festejo que era el de su cumpleaños, ¿verdad? Que es un festejo diferente. Digo, para, porque que él le regaló el auto. Claro, quienes podían llegar a pensar que tal vez viste, se confundía esto con el tema de su cumpleaños, que ella ya había festejado. Claro. Que no tiene que ver con eso. Y la realidad es que la China me parece que sí, que también por primera vez demuestra públicamente el amor. Nunca. De haberse casado sería la primera vez, porque sí. no lo hizo con Nico Cabré, tampoco lo hizo con Benjamín Vicuña, o quizás simplemente celebran el amor, ¿no? Es que por eso digo él que la encuentra es ella, informal. Exacto, en un momento de mucha resiliencia también, porque es una mina que ha pasado, ya sabemos, por absolutamente todo tipo de comentario público y se vio muy a flor de piel. Recordemos esos posteos donde se la veía tan deprimida e incluso decía que bueno, que sentía que no, que todo lo que imágenes, le estaba pasando chicos, la iba a llevar a un lugar límite, ¿no? De la vida. Ahí estamos viendo imágenes, los anillos, bueno, ahí tienen mucha, ganas de mucha movida para ver, se casaron, no se casaron, casamiento secreto, insistimos, mucha gente conocida de ellos, muchos familiares, muchos íntimos ahí en una
situación que da muy casamiento. Y después es un videoclip. Bueno, chico, lo del compromiso ya se había hablado, pero ahora estoy viendo, recordando lo de los anillos. Sí, para el 14 de febrero, cuando él le regala el anillo de Tiffany. Claro, ahí es que no son esos, empezamos que están ahí a especular. No sé si no son esos. ¿Esos son de Tiffany? Pero ella lo tiene en la mano derecha y él lo tiene en la mano izquierda. Pero no es una simple especulación. Ayer yo, entre tantos posteos, porque ahí empezaron en el radar de amigos, relaciones, conocidos. Todo el mundo subió algo, desde una palomita a un corazón. ¿Alguien ha subido un anillo? No, no solo eso. Subió como... ¿Quién era su representante? Que es la historia a la que te estás haciendo referencia, de la palomita con el corazón. Claro. En un momento puso una historia que después la borró, en donde están ellos dos, con una foto. Y abajo dice algo así como... no sé si la definición era recién, porque vi tanto contenido. Muerto de amor, recién ¿no? Recién casado, o algo así. Era como una afirmación con otro tenía un anillito. Anillito. Sí, exactamente. Era ese. O sea, estas imágenes que estamos viendo las anteriores, es una maquilladora que ya estaban como adentradas en plena noche, como si hubiese habido una fiesta post bendición, casamiento. Sí, 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 y una amiga subió, seguimos, en esta estábamos, seguimos de ronda. Como que fue más largo. Bueno, veremos, acá planteamos la duda. La plantearon ellos. Si fue un video, fue una estrategia espectacular. Yo me animo a decirte que sí. Vos, Luli, estás convencida. Yo estoy convencida, desde las 6 de la mañana estoy mandando mensajes al grupo. Para mí, se casaron. Sí, para mí, si fue un casamiento.